Después de 200 años de la independencia, los países divididos por las potencias, saqueados por las transnacionales, nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la liberación de nuestros pueblos. Queremos convivir integrado un mundo. Es hora que ese mundo te ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Fondos buitres que además amenazan y hostigan. Estamos aquí para ganar, estamos aquí para formar gobierno, estamos aquí para cambiar el país. También son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Alca, alca, al carajo. Es que aquí ya no mandan los banqueros. Aquí ya no manda el poder mediático. Aquí ya no manda el Fondo Monetario y la burocracia internacional. Aquí no manda la peluconería. Aquí mandan ustedes. Estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste. Buenas noches. Estamos esta noche ante un acontecimiento importante. Vamos a entrevistar a Noam Chomsky, uno de los intelectuales más reconocidos del mundo, en el marco de este foro excepcional que acaba de tener lugar en Buenos Aires, el Foro Internacional Emancipación e Igualdad, un foro que ha reunido a intelectuales venidos de prácticamente el mundo entero, intelectuales de enorme prestigio, venidos de Estados Unidos, venidos de toda América Latina, venidos de muchos países de Europa, y que ha tratado de reflexionar sobre el momento que se está viviendo, no solo en América Latina, sino también en algunos países de Europa, donde algunas organizaciones políticas, primero como Syriza, por ejemplo, en Grecia, ya llegó al poder, está tratando de cambiar las cosas. En España hay una organización como Podemos, que también está presentándose a las elecciones, que puede llegar al poder, que puede cambiar las cosas en España. Y en otros países también europeos, unas organizaciones están contemplando lo que ha ocurrido en América Latina, en los países progresistas, y trata, aunque no de imitar, pero sí de reflexionar sobre las soluciones que se han podido aportar en América Latina de inclusión social, de lucha contra el neoliberalismo y de qué manera se podrían implementar en Europa. Ese puente del que Buenos Aires ha sido testigo, ese puente entre Europa, América Latina, entre reflexiones en los dos continentes, ha sido, digamos, el centro de este foro internacional. Y, digamos, la personalidad que ha sido el centro también de esta reflexión general, en la medida en que lleva años pensando lo que es precisamente un mundo más justo, un mundo menos desigual, un mundo con menos violencia, es este intelectual estadounidense, Noam Chomsky, que ahora, para los telespectadores que no lo conozcan, vamos a poder conocerlo a través de este tape que vamos a difundir y luego podremos reunirnos con él y voy a tener una conversación con Noam Chomsky. Así que por el momento, vemos este tape. Lo que somos y lo que hacemos es solo lenguaje, asegura Noam Chomsky, el intelectual más importante de la actualidad. Lingüista, filósofo y activista político estadounidense. Nació en Filadelfia en 1928.
ingresó a la Universidad de Pensilvania para estudiar filosofía, lingüística y matemática y obtuvo un doctorado en lingüística en 1955. En 1957, Chomsky revolucionó el campo de la lingüística teórica con la publicación de la obra Estructuras sintácticas, basada en su tesis doctoral Estructura lógica de la teoría lingüística, en la que plantea la existencia de un dispositivo cerebral innato que permite aprender y utilizar el lenguaje en forma casi instintiva. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, desde el año 1961 y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Su trabajo académico e intelectual a lo largo de medio siglo abarca los campos de la lingüística, la comunicación, la política y la sociología. Su obra es muy extensa, comprende más de 30 libros y centenares de artículos. Chomsky es uno de los lingüistas que han transformado los conceptos más esenciales de la gramática general, fundando la gramática generativa transformacional. Según Chomsky, el ser humano posee una facultad natural que desarrolla el lenguaje como mecanismo necesario de comunicación. Militante de la izquierda intelectual norteamericana, es reconocido a nivel mundial por haber elegido el camino del pensamiento y el activismo político. Su posición crítica y comprometida en relación al capitalismo contemporáneo y a la política exterior de los Estados Unidos desde los años de la Guerra de Vietnam hasta nuestros días. Esta firme decisión le ha permitido ser un interlocutor privilegiado en los debates sobre los problemas de orden mundial. En numerosos artículos y presentaciones públicas, destaca que los medios de comunicación son instrumentos estratégicos subordinados a las grandes corporaciones económicas que dominan al Estado y a la sociedad civil. Buenas noches. Y bienvenido, bienvenido al plató de la televisión pública argentina. Thank you very much. No, vamos a abordar una serie de temas reunidos en torno a tres temáticas particulares. Vamos a hablar de América Latina, vamos a hablar de Estados Unidos en el mundo en el momento actual y vamos a hablar también de comunicación, comunicaciones de masas, manipulación de los espíritus, un tema, o los tres temas sobre los cuales usted ha reflexionado bastante. Yo quisiera plantearle la primera pregunta. Hace unos días, el presidente Obama hizo una declaración, que es una orden ejecutiva, en la que declaró que Venezuela era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esta declaración del presidente Obama? Tenemos que tener cuidado de distinguir dos partes de esa declaración. Por un lado, una parte fue real, fue la imposición de sanciones a siete oficiales venezolanos. La otra parte es un aspecto más bien técnico, la forma en que se formulan las leyes norteamericanas hoy. Cuando un presidente impone una sanción, debe invocar esta declaración ridícula que dice que hay una amenaza a la seguridad nacional y la existencia de Estados Unidos de la isla de Granada o lo que fuere. Es un aspecto técnico del derecho norteamericano. Es tan ridículo que, de hecho, nunca se lo registra. Pero esta vez sí se lo registró en Estados Unidos, pero solamente porque esto surgió en América Latina. La declaración original nunca se menciona en todo su contexto. Y creo que es la novena vez que Obama ha invocado la amenaza a la seguridad nacional y la supervivencia de Estados Unidos, porque es el único mecanismo a su alcance por el cual la ley le permite imponer sanciones. O sea que lo que cuenta son las sanciones, el resto es una formalidad absurda, que es una historia de muchos años que podríamos prescindir, pero en tal caso no significa nada. A veces sí. Por ejemplo, en 1985, el presidente Reagan
invocó la misma ley diciendo que el Estado de Nicaragua es una amenaza a la seguridad nacional y a la supervivencia de Estados Unidos. Pero en ese caso era verdad. Estaba bien en un momento en que el Tribunal Mundial había ordenado a Estados Unidos que pusiera un fin a sus ataques contra Nicaragua unlawful use of force, con el uso inapropiado de la fuerza contra el terrorismo, o sea, contra Nicaragua. Y Nicaragua no lo tomó en cuenta y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideró en ese momento dos resoluciones que pedía a todos los estados que respetaran el derecho internacional. No mencionó a nadie en particular, pero todo el mundo sabía que se estaban refiriendo a Estados Unidos. Y Estados Unidos, y el segundo hizo lo mismo. Y en ambos casos, en el Congreso norteamericano, el tribunal pidió a Estados Unidos que pusiera un fin al terrorismo internacional y que pagara reparaciones muy grandes. Y el Congreso lo que hizo fue aumentar la financiación de las fuerzas norteamericanas que atacaban Nicaragua. Es decir, que el gobierno puso su veto a la resolución y violó lo que se estaba pidiendo. En ese contexto, Reagan se puso sus botas de cowboy y dijo que era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos porque tenía un sentido. Recordarán que en los mismos momentos Reagan hizo un discurso diciendo que las tropas de Nicaragua están solamente a dos días de marcha de una ciudad en Texas. O sea que estábamos en grandes problemas y no podríamos haber sobrevivido. Bueno, ese hombre, desgraciadamente, era una realidad. Pero ahora no, es una tecnicalidad, un aspecto técnico, digamos, para tratar de decir, y es un esfuerzo adicional para tratar de socavar el gobierno de Venezuela, algo que hace Estados Unidos y que hace casi siempre en esos casos. Noam, usted conoció al presidente Hugo Chávez y por otra parte el presidente Chávez le tenía a usted una gran admiración, hizo la promoción de algunos de sus libros de manera muy insistente. ¿Qué recuerdos tiene usted del presidente Chávez y qué opinión le merece el presidente Chávez como gobernante, en particular por su influencia en América Latina? I should say that, tengo que after decirle President Chávez que después del presidente Chávez, después de que lo mostrara mi libro en las Naciones Unidas, se vendió muy bien en Amazon.com. Y un amigo mío, un poeta, dijo que su libro estaba en 2.600.000 en Amazon. Y me pidió si el presidente Chávez no podría mostrar mi libro, el libro de él, también en Naciones Unidas. Bueno, son conversaciones nada más que tuvimos con él en el Palacio Presidencial. Estuve ahí un día con un amigo y básicamente hablamos de cómo llegó al poder, cómo reaccionó Estados Unidos y muchas cosas de esa naturaleza. Chávez hizo un esfuerzo muy importante por tratar de introducir cambios sustanciales en Venezuela y su papel en el mundo. Es más, uno de sus primeros actos fue llevar a la OPEP, el casi monopolio de petróleo, que bajara la producción para aumentar los precios. Según lo que me dijo, ese fue el momento en que Estados Unidos se volcaron definitivamente contra Venezuela. Antes lo toleraban. Y muchas cosas más. Con petróleo abastecido a bajo precio a Cuba y otros países del Caribe, esfuerzos por desarrollar o por mejorar el sistema de salud, la pobreza, las misiones que se ponían, que era un esfuerzo dentro de su comunidad, etcétera, etcétera. Esto tuvo un cierto grado de éxito.
se enfrentan a graves dificultades, en particular la incompetencia, la corrupción, cómo se socava una huelga, etc. Y el resultado final es un contexto difícil para Venezuela internamente. Y el problema más grave que no se ha superado, y es un problema para América Latina en general, es la medida en que dependen de un formato no sostenible de desarrollo económico basado en la exportación de productos básicos. Uno puede zafar con eso, como Argentina, Brasil, etc. Lo saben, pero a menos que la economía se diversifique de tal manera que pueda desarrollarse a partir de la producción de productos básicos a la industrialización, tanto de productos agrícolas, pero la industria, no es un modelo sostenible. Si ustedes toman los países que se han desarrollado, empezando por Inglaterra, Estados Unidos y otros más, todos originalmente empezaron exportando productos básicos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se desarrolló porque tenía un cuasi monopolio en el producto básico más importante del siglo XIX, que era el algodón, que se hacía en campamentos de esclavos en Estados Unidos, que hubiera campamentos que habrían impresionado a los nazis si los hubieran podido ver. Y lograron aumentar la productividad de algodón más rápidamente que la industria, que no tenía innovación técnica aparte del látigo que usaban cada vez más para torturar a los esclavos, con el uso extenso de la tortura y otras actividades horripilantes. La producción de algodón se incrementó muy rápidamente, con lo cual se enriquecieron los dueños de los esclavos, por supuesto, pero también desarrolló el sistema fabril. Si ustedes van, por ejemplo, al noreste, que es una zona fabril, el centro fabril de Estados Unidos, donde están las principales fábricas, se ocupaban en aquel entonces de algodón, producían telas a partir de algodón. Lo mismo que Inglaterra. Inglaterra importaba el algodón de Estados Unidos y tenían sus primeras fábricas. Y eso también desarrolló su propio sistema financiero, que era una maniobra sumamente compleja sobre el préstamo de fondos y otras cosas financieras, y todo eso a raíz de la exportación de algodón. Un sistema comercial, un sistema industrial y un sistema financiero. Pues bien, Estados Unidos, como otros países desarrollados, no respetaron lo que se llama la economía sana, según la cual se violaban esos principios que hoy se hacen con altos aranceles y con otros mecanismos. Y las exportaciones siguieron así hasta el año 1945, cuando realmente pudieron desarrollar la producción industrial de acero, de textiles y otras cosas. Así es como se puede hacer el desarrollo. Si un país se autolimita a la exportación de productos básicos, se va a estrolar. Y eso es lo que pasó en Venezuela. La economía sigue dependiendo terriblemente de la exportación de petróleo. Y ese modelo es insostenible. También es insostenible para exportación de soja o de otros productos agrícolas. De tal manera que tenemos que pasar por un formato distinto de desarrollo como el que hicieran Inglaterra y Estados Unidos. Y otros, por supuesto, países europeos. Por ejemplo, Francia. El 20% de la riqueza vino de la tortura de los haitianos, que sigue hoy, lamentablemente. Lo mismo con la historia del desarrollo en otros países. Venezuela no ha superado este escollo y tiene otros problemas internos graves, y por supuesto Estados Unidos quisiera exacerbar esos problemas, y yo creo que las sanciones constituyen un esfuerzo para lograrlo. Para mí, una buena respuesta a Venezuela sería simplemente dejar pasar por alto. No se pueden pasar por alto las sanciones porque son reales, pero plantear lo que usted mencionó, la pretensión ridícula de amenazas
a la seguridad nacional norteamericana. Es importante recordar que esto en sí no representa nada. Como le dije, era solamente una cuestión formal. Es algo que no se informó a Estados Unidos, lo importante es el papel en la América Latina que cuenta en ese caso. Noam, el 17 de diciembre pasado, el presidente Obama y también el presidente Raúl Castro hicieron una declaración conjunta, no conjunta, cada uno por su parte, en la que anunciaban la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El presidente Obama en esa declaración reconoció que 50 años de política estadounidense, de presiones estadounidenses, con bloqueo económico incluido, no habían producido ningún resultado y que había que cambiar de política. ¿Qué piensa usted de esta normalización entre Cuba y Estados Unidos y cómo ve usted la evolución de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y su influencia para el conjunto de América Latina? Well, slight correction. Pequeña corrección. No es normalización. Initial steps towards what primero pasos a lo que podría ser una normalización. O sea que el embargo, las restricciones sobre el embargo están, no pueden viajar libremente de un país a otro, etcétera. Pero sí constituye un paso hacia la normalización. Y es sumamente útil ver cuál es la retórica actual del análisis de Obama y de su presentación. Lo que dijo es que 50 años de esfuerzos para llevar la democracia, la libertad y los derechos humanos a Cuba han fracasado y que otros países desgraciadamente no nos apoyan nuestro esfuerzo. De tal manera que tenemos que encontrar otra forma de continuar nuestra dedicación a la imposición de democracia, libertad y derechos humanos que dominan nuestras políticas benignas al mundo. La palabra menos es lo que dijo. George Orwell, los que leyeron a George Orwell saben que cuando un gobierno pronuncia algo hay que traducirlo en un lenguaje. Lo que significa es esto: durante 50 años hemos hecho un terrorismo de gran escala, una lucha económica sin piedad. Han dejado a Estados Unidos totalmente aislados en un mundo en donde América Latina no hemos podido socavar el gobierno de Cuba en esos 50 años, con lo cual, ¿qué tal si encontramos otra solución? Esa es la traducción un poquito del discurso en lo que realmente quiere decir o lo que se puede decir en español o en inglés. Y vale la pena recordar que la mayoría de estas cuestiones se suprimen en los debates norteamericanos e incluso europeos. Efectivamente, Estados Unidos hizo una campaña grave de terrorismo contra Cuba bajo Kennedy. El terrorismo era extremo en ese momento. Hay un debate a veces sobre intentos de asesinato de Castro. O sea, se hicieron ataques a instalaciones petroquímicas, bombardeo de hoteles, donde sabían que había rusos que estaban alojados, matar ganado. O sea, una campaña muy grande que duró muchos años. Es más, después de que Estados Unidos terminara su terrorismo directo, apareció el terrorismo de apoyo, digamos, basado en Miami a partir de los años 90. Aparte, la guerra económica fue iniciada por Eisenhower, pero realmente tomó impulso durante la era Kennedy y se empeoró después. El pretexto de la guerra económica no era la democracia y la introducción de derechos humanos, sino que Cuba era un apéndice del gran Satán que era Rusia y que teníamos que protegernos de la misma manera que teníamos que protegernos de Nicaragua y otros. Cuando se colapsó la Unión Soviética, ¿qué pasó con el embargo? El bloqueo se puso peor. Es más, Clinton
le ganó la partida de Bush para extender el bloqueo. Clinton lo hizo mucho más fuerte, algo raro de un senador liberal de Nueva Jersey. Y más tarde, peor aún, un esfuerzo por estrangular y destruir la economía cubana. Y que nada tiene que ver, obviamente, ni con la democracia ni con los derechos humanos. Ni siquiera es una broma. Lo único que tenemos que hacer es ver los registros norteamericanos de su apoyo a las dictaduras violentas, terroristas, no solamente apoyarlas, sino imponerles, como el caso de la Argentina, donde Estados Unidos era el más firme apoyo de la dictadura argentina. Cuando Reagan, el gobierno de Guatemala estaba haciendo un genocidio. Y Reagan quería apoyarlo, pero el Congreso le había fijado ciertos límites. Por eso dijo, bueno, ¿qué tal lo hacemos en Argentina? Los transformamos con neonazis para hacer lo que queremos. Desgraciadamente, Argentina pasó a ser una democracia después y ahí es donde perdieron ese apoyo que tenían. Entonces fueron a Israel para seguir con el entrenamiento de los ejércitos de terrorismo en Guatemala. No, pero si analizamos a los especialistas en relaciones internacionales, bueno, no quieren hablar de esto, pero de hecho es un principio importantísimo de la política mundial y se llama a veces la teoría del dominio, por ejemplo. Sí, el argumento habitual es que los Estados Unidos perdieron, ¿sí?, el mundo, la guerra, pero no es cierto. Si analizamos la planificación interna, los Estados Unidos lograron la mayoría de sus metas, ¿sí?, no quizás el objetivo máximo, ¿sí? Pensemos en las Filipinas, por ejemplo, pero sí los objetivos básicos, que eran, bueno, parecido a lo de Cuba. Sí, la preocupación que tenían en los años 50 era que quizás Vietnam podría seguir un camino de independencia exitosa, un nacionalismo radical, como podríamos llamarlo. Y así, esto sería un modelo para otros que querrían seguir en la región por el mismo sendero, lo cual podría llevar a socavar este sistema de dominio que podría después luego copiarse en Tailandia, por ejemplo, y en otros lugares, los gobiernos. Un gran problema era Indonesia, que daba mucha preocupación por los recursos que tenían. Y Estados Unidos estaba preocupado porque Japón, que a veces se llamaba el superdominio, podría también seguir este deseo de independencia y convertirse en un centro industrial en Asia y de economía también. Entonces, así perdieron la faceta del Pacífico en la guerra. Entonces ahí tenemos el nuevo orden de Japón. Y a comienzos de los 50, los Estados Unidos no estaban preparados para tolerar esta pérdida, perder la Segunda Guerra. Así que lo que tenían que hacer era, Henry Kissinger usaba terminología especial para describir esto. Estos países pequeños son como virus que podrían transmitir enfermedades, contagiarnos, ¿sí? Por ejemplo, a otros lados, acá en China, por ejemplo, que podrían conquistar a otros países. Entonces, tenemos un sistema de democracia parlamentaria acá en Chile y podría llevar esta enfermedad al sur de Europa y otros podrían contaminarse con lo que podríamos llamar el eurocomunismo en algunas democracias, y esto es un peligro. Pero ¿qué hacemos si tenemos un virus que puede transmitir enfermedades? Entonces hay que destruir al virus, hay que inocular a las posibles víctimas, hay que vacunar como imponiendo estas dictaduras militares. Cuba era el virus. En el 62, para entonces, Kennedy ya había llevado la guerra económica y el terrorismo y también había tomado una decisión importantísima, una de las más importantes de su gobierno. Cambió la misión de los militares latinoamericanos que estaban controlados por los Estados Unidos y lo reemplazó por la defensa hemisférica y pasó a ser seguridad interna. Esto de la defensa hemisférica era algo de la Segunda Guerra. Esto de la seguridad interna no es algo que no tiene significado. Es
guerra contra el pueblo, contra la población. Y los pueblos de Latinoamérica saben qué quiere decir Castro. Otro, un estilo neonazi, terrorismo, asesinatos. Acá Argentina lo vieron, fue uno de los casos peores. Y vemos uno tras otro en los gobiernos. Entonces, vieron como las piezas de dominó fueron cayendo en la dirección correcta. Este contagio del terrorismo se le puso fin en Cuba. También se vio sujeta a presiones enormes. ¿Y por qué cambió esto? Bueno, cambió porque los Estados Unidos tenían lo que decían es que Cuba estaba aislada. Pero lo opuesto, los Estados Unidos son los que están aislados. Si piensan en los votos, las votaciones en las Naciones Unidas, año tras año, las votaciones respecto del embargo, entonces tenemos ciento y pico de votos por un lado y después tenemos los países, Estados Unidos, que quedan casi solos, aislados. Y en América Latina los casos son tan extremos que los congresos de este hemisferio nunca se llega a un acuerdo total porque los Estados Unidos y Canadá no apoyan al resto de los países del hemisferio. Y lo tenemos en Cuba, y Cuba es un miembro. Este aislamiento de Estados Unidos llegó a tal punto que se tiene que hacer otro tipo de esfuerzo para socavar y debilitar y destruir este virus. Y esta es la traducción correcta de las palabras de Obama. Noam, en 1999 apareció otro virus, pero en el sentido contrario. Apareció Chávez en Venezuela y una serie de países adoptaron unos programas muy diferentes, antineoliberales, unos gobiernos progresistas empezaron a aparecer en América Latina, primero en Brasil, después de Venezuela, ¿verdad?, con Lula, después en Bolivia con Evo Morales, luego en Ecuador con Correa, luego en Argentina con Kirchner, en Uruguay con Tabaré Vázquez y Mujica, y esto se ha extendido por América Latina y efectivamente, como acaba usted de decir, América Latina se le ha ido un poco de las manos a los Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle, primero, ¿qué opinión tiene usted de estos gobiernos progresistas en general de América Latina? Y segundo, ¿cómo es que Estados Unidos ha podido encontrarse en esta situación de pérdida de influencia en América Latina? Lo que usted escribió es un cambio muy significativo. Es un punto de importancia histórica y los Estados Unidos son, por supuesto, el país, la potencia que ejerce el mayor dominio en todo el mundo. Los Estados Unidos ya no tienen el poder abrumador de destruir gobiernos e imponer dictaduras militares donde se les antoja. Si uno piensa, por ejemplo, en los últimos 15 años, ha habido algunos golpes de Estado, un intento de golpe en Venezuela en 2002, sí. Bueno, funcionó, digamos, durante unos días nada más. Sí, Estados Unidos lo apoyó plenamente, pero no tuvo el poder de imponer el nuevo gobierno. Hubo otro en Haití en 2004. Entonces, ahí tenemos los torturadores de Haití. Francia y Estados Unidos se combinaron para secuestrar al presidente y para enviarlo al centro de África y mantenerlo ahí oculto para que no pudiera participar ni siquiera en las elecciones. Bueno, esto fue exitoso, pero Haití es un país muy débil. Hubo otro caso en Honduras en 2009, sí, con Obama. Los militares, sí, se deshicieron del gobierno parlamentario, así que ahí con una excusa democrática, pero Estados Unidos no quisieron condenarlo como un golpe militar. Estaban aislados en esto, se llevaron a cabo elecciones, tuvieron con la venia de Estados Unidos, lo apoyó este golpe militar exitoso y ahora este país es un desastre por completo. Tenemos un terrible registro, el peor de derechos humanos, y si vemos la migración a los Estados Unidos, que es un gran tema, la mayoría proviene de Honduras porque este país fue destruido por el golpe que apoyaron los Estados Unidos. Así que ven,
algunos casos de éxito, por así decirlo. Pero no como en el pasado, no como antiguamente. América Latina ahora ha dado un paso hacia adelante para lograr cierto grado de independencia. Es el camino correcto hacia adelante. Sí. Así que, bueno, la UNASUR, Mercosur, CELAC, hay distintos grupos que representan pasos hacia la integración. Es algo totalmente novedoso. La CELAC es totalmente novedosa porque no, Estados Unidos y Canadá quedan excluidos. Y esto, bueno, nadie podría haber pensado en esto. Era inconcebible años atrás. Y esto se ve reflejado en varios lugares. Hago un estudio reciente muy interesante, sí, de lo que se llama, por ejemplo, la forma en que se refleja la peor tortura del mundo. Tomamos a alguien y lo mandamos a la peor dictadura militar para que lo torturen y en forma impune, y podemos tener cierta información. Esta es la peor forma de tortura. Estados Unidos lo viene haciendo desde hace años y años. Y hubo un estudio para ver ¿qué países cooperan? Por supuesto, los países del Medio Oriente. Ahí los envían para llevar a cabo esta tortura en Assad, Siria, en Egipto, bueno, en Gaddafi, en Libia. Bueno, que torturan bien, ¿no? Y los países europeos en su mayoría participan. Inglaterra, Suecia, Francia, todos estos. Y hubo una región del mundo donde no participó ningún país, América Latina. Y esto es realmente llamativo, interesantísimo. Cuando América Latina estaba bajo el control de Estados Unidos, era un centro global de tortura. Ahora, ya, incluso se negaron a participar en este tipo, en este juego de tortura de Estados Unidos. Y esto es un cambio muy significativo y es una señal, realmente, es un acontecimiento muy significativo. Ha habido ciertos casos de éxito parciales en América Latina que ha liderado la resistencia a este juego neoliberal, que lo podemos llamar así. También otros éxitos. Y hay mucho camino por recorrer todavía. Buenas noches. Estamos esta noche ante un acontecimiento importante. Vamos a entrevistar a Noam Chomsky, uno de los intelectuales más reconocidos del mundo, en el marco de este foro excepcional que acaba de tener lugar en Buenos Aires, el Foro Internacional Emancipación e Igualdad, un foro que ha reunido a intelectuales venidos de prácticamente el mundo entero, intelectuales de enorme prestigio, venidos de Estados Unidos, venidos de toda América Latina, venidos de muchos países de Europa, y que ha tratado de reflexionar sobre el momento que se está viviendo nuestros pueblos. Queremos convivir integrado un mundo. Es hora que ese mundo se ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Fondos buitres que además amenazan y hostigan. Estamos aquí para ganar, estamos aquí para formar gobiernos, estamos aquí para cambiar el país. También son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Alca, alca, al carajo. Es que aquí ya no mandan los banqueros. Aquí ya no manda el poder mediático, aquí ya no manda el Fondo Monetario y la burocracia internacional, aquí no manda la peluconería, aquí mandan ustedes. Estamos resueltos a
ser libre, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Viendo no solo en América Latina, sino también en algunos países de Europa, donde algunas organizaciones políticas, primero como Syriza, por ejemplo, en Grecia, ya llegó al poder, está tratando de cambiar las cosas. En España hay una organización como Podemos, que también está presentándose a las elecciones, que puede llegar al poder, que puede cambiar las cosas en España, y en otros países también europeos, unas organizaciones están contemplando lo que ha ocurrido en América Latina, en los países progresistas, y trata, aunque no de imitar, pero sí de reflexionar sobre las soluciones que se han podido aportar en América Latina de inclusión social, de lucha contra el neoliberalismo. Después de 200 años de la independencia, los países, divididos por las potencias, saqueados por las transnacionales, nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la liberación.